No habrá legalización para latinos indocumentados en Estados Unidos, por lo que te voy a compartir. Cada vez más miles y miles de latinos en Estados Unidos se dan cuenta que los políticos los han engañado. Y la realidad es de que sí. No tan solo nos han engañado, sino que nos han usado como piezas políticas para que los ayuden a seguir ganando las elecciones. Nos usan como peones de un juego de ajedrez para llegar al éxito. Nos engañan con palabras bonitas como un novio infiel. Nos prometen el sol, la luna y las estrellas, pero cuando llegan al poder se olvidan totalmente de nosotros. Estoy hablando directamente del Partido Político Demócrata en los Estados Unidos, a los cuales los latinos nos hemos arrodillado y humillado para que nos ayuden, hemos votado por ellos, hemos estado al pie del cañón, pero la realidad es de que nos han tratado como hijos bastardos que no merecemos nada. Y los noticieros de Univisión y Telemundo cada vez se parecen más y más a los noticieros corruptos de nuestros países. Por ejemplo, este video que estás viendo en pantalla es uno de los miles de videos propagandistas de Univisión, forzando al público a que voten por los demócratas. El presidente Biden pronunció un discurso en días recientes en una de las principales ciudades de Wisconsin, donde alertó de los extremismos en el Partido Republicano. Es ahí también donde demócratas y republicanos se disputan hoy el voto hispano, como nos dice Luis Mejía desde Milwaukee, Wisconsin. So help me God. Desde que Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca y durante toda su vida, Darrell Morin ha sabido qué es lo que valora de ser republicano. La importancia de la familia. La importancia de fe. Thank you very much. Pero una razón le hizo dejar de votar por ellos. Trump. Él cree que el expresidente traicionó los valores del partido. Ese hombre no es de principio. Ahora Morin dedica buena parte de su tiempo a asegurarse de que los hispanos de Wisconsin salgan a votar en noviembre y que voten por los demócratas. Pero nosotros los hispanos ya no somos los mismos que nos pueden manipular. Solo miren los comentarios en este video, que por cierto, solamente tiene 4,000 vistas en comparación a 7 millones de suscriptores, lo que significa que ya no les están haciendo caso y nos estamos cambiando a la realidad, lo que verdaderamente nos ayuda. Por ejemplo, Cecilia Curry dice, después de lo que está haciendo Biden con nosotros, voten republicanos, tenemos que salvar a nuestros hijos. Dice, solo voten por patriotas republicanos como Trump. Mitch dice, desde que está Biden todo subió de precio. Ana dice, antes demócrata dormida, ahora republicana Trump 2024 otra vez. Marilú Morales, ¿por qué solo entrevistan a gente dormida? De seguro son vendidos. Franklin dice, republicano lo mejor. Byron dice, ¿y la reforma que prometieron en la campaña para cuándo? Ah, ¿para la próxima campaña del 2024? Que en lugar de notificar a la gente lo que está sucediendo y pasando, son propagandistas atacando al otro partido político, el Partido Republicano, el cual ha sido el único partido que verdaderamente nos ha dado una amnistía real que sucedió en el año 1985 con el presidente republicano Ronald Reagan. Y arreglaron a 3 millones de indocumentados en Estados Unidos, lo que representaba casi la mayoría de ellos. Pero cuando los demócratas del 2009 al 2017 estuvieron en el poder, muchos de esos años ellos eran mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, pero no nos dieron lo que prometieron. ¿Se acuerdan que marchamos por las calles con camisas blancas gritando ¡sí se puede! Dejamos de trabajar para protestar, a muchos los corrieron de sus trabajos por ir a las marchas y tuvimos una influencia muy fuerte en la victoria del presidente Obama. Y aún así, no recibimos nada. Y lo poquito que recibieron los Dreamers ha sido un dolor de cabeza y angustia cada vez que se tiene que renovar ese permiso. Durante esa administración pasaron leyes muy controversiales como Obamacare, tomaron acciones muy radicales en contra de la energía fósil en el país, literalmente regalaron pacas de miles de millones de dólares en el Medio Oriente y podían básicamente pasar cualquier ley que ellos quisieran, porque tenían mayoría de votos en Washington. Pero a nosotros, los que estamos construyendo este país, no nos dieron nada en 8 años de hipocresía.
Y no tan solo eso, sino que Obama fue el presidente que más latinos ha deportado en la historia de todos los presidentes. En la gráfica que ves en pantalla, vemos cómo las deportaciones durante la administración de Obama se dispararon y no eran deportaciones de gente tratando de entrar por la frontera solamente, sino que las barras anaranjadas muestran los arrestos que hubo de gente que ya estaba dentro del país trabajando con una familia. Los que estuvimos aquí en esos años no podemos negar que a muchos de nuestros conocidos los deportaron. Llegaban los oficiales de ICE y arrestaban a nuestros latinos como criminales y los separaban de sus familias como si no valieran nada como seres humanos. Fueron aproximadamente 2 millones de deportaciones de este tipo y aproximadamente 1 millón más de deportaciones por intentar pasar a Estados Unidos, para un total de 3 millones de latinos deportados durante la administración del presidente Obama. Y no tan solo eso, sino que en lo que nos sacaba a nosotros del país, Obama ingresó aproximadamente 1 millón de refugiados africanos, los cuales recibían no tan solo la ciudadanía directa en muchos casos, sino que también les daban hasta 4 meses de renta, comida gratis y colegio gratis, algo que nunca nos han dado a nosotros los latinos. En la tabla que ves en pantalla, vemos cómo en esos años la población africana fue la que más entró al país, con un 58% de ingresos. Obviamente, Univision y Telemundo brillaban por su ausencia y nunca publicaban las injusticias que sucedían en el país en esos años. Y tampoco podían, porque irían en contra de los que los financian. Por ejemplo, Univision está financiada en parte por una fundación liberal radical que ha apoyado varias atrocidades en el país. Por ejemplo, la liberación del terrorista Oscar López, miembro del grupo terrorista FALN, el cual detonó una bomba en Manhattan que mató a 4 e hirió a 60 personas. Esta compañía, que en parte financia a Univision, ha donado millones de dólares a organizaciones que apoyan el comunismo, organizaciones que promueven la prohibición de carros de gasolina. Donó 2 millones a una organización involucrada en fraudes de préstamos hipotecarios en el colapso del 2008. Pero bueno, haré otro video para desenmascarar a los noticieros manipuladores, que por cierto, el 13 de abril del 2021 se anunció de una nueva compañía llamada Televisa Univisión. Y los que conocen Televisa ya saben del tipo de corrupción que Televisa se ha involucrado por años en México para la manipulación política. Y ese cáncer ya está en Estados Unidos. Después de Obama entró Trump, que para la sorpresa de todos, bueno, todos los que lograron ver la transmisión en vivo, Trump presentó una reforma migratoria que le daría la ciudadanía a 1.8 millones de Dreamers y el camino a la ciudadanía para todos los demás en un periodo de 12 años. Y lo único que estaba pidiendo es de que lo apoyaran a construir el muro para no seguir con el ciclo vicioso de migración ilegal. The first pillar of our framework generously offers a path to citizenship for 1.8 million illegal immigrants who were brought here by their parents at a young age. That covers almost 3 times more people than the previous administration covered. Under our plan, those who meet education and work requirements and show good moral character will be able to become full citizens of the United States over a 12-year period. The second pillar fully secures the border. En este discurso del presidente Trump, los que vimos el discurso quedamos convencidos que los demócratas no están con nosotros y que solo nos usan para sus intereses personales para llegar al poder. Obviamente, los demócratas no apoyaron al presidente. A pesar de que millones de latinos indocumentados iban a arreglar papeles con esa reforma a cambio del muro.
Los noticieros vendidos de Univision y Telemundo suprimieron esta noticia y nunca le dijeron al pueblo que Trump verdaderamente quería legalizar a los indocumentados y nos traicionaron vilmente simplemente porque esta propuesta venía del partido opositor. Pero bueno, los demócratas actualmente, desde el 2021 hasta la fecha, siguen dominando el país, con mayoría en el Congreso y la Cámara de Representantes. Todavía no hay nada claro para nosotros, pero lo que sí es claro es de que cuando se acerquen las elecciones nos usarán otra vez como excusa y en el nombre de la igualdad y de los derechos humanos engañarán a los votantes de que ellos verdaderamente son el partido de la justicia. Y claro, siempre tendrán a Univision y Telemundo hablando maravillas de ellos. Actualmente, los demócratas son mayoría en Washington y están pasando muchísimas leyes radicales, casi sin importarles lo que el otro partido piensa. En el último paquete de leyes que firmaron, firmaron la ley Inflation Reduction Act, con un presupuesto en el cual se gastarán 433 mil millones de dólares del dinero del presupuesto que sale de nuestros impuestos para combatir el calentamiento global. Pero no pudieron incluirnos a nosotros en una amnistía que tanto merecemos y que no les hubiera costado ningún centavo porque el latino indocumentado en Estados Unidos está dispuesto a pagar lo que sea con tal de legalizarse. Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Qué ganan con no darnos papeles? La respuesta es, ganan poder, porque solo lo pueden obtener al seguir manipulándonos con engaños y promesas. Por ejemplo, ellos saben que si nos dan papeles este año, ya no tendrían nada que ofrecernos en las próximas elecciones, y eso los pone en desventaja. Es una estrategia política sucia usada en todo el mundo, especialmente por gobiernos comunistas con la filosofía de crea un problema grande y véndeles la solución para tu reelección. Lamentablemente, el Partido Demócrata ha adoptado esta estrategia, la cual les ha funcionado muy bien por muchos años en Estados Unidos. Para prueba, te llevaré al estado de Illinois. Un estado con un gobierno del Partido Demócrata que utiliza el escudo de la igualdad para ganar elecciones y se jactan de que ellos son los que verdaderamente hacen justicia. Pero por si no lo sabías, ellos mantienen a los pobres mucho más pobres y a los ricos mucho más ricos de esta manera. En el estado de Illinois, los impuestos de propiedad o el predial son cobrados por los condados, que son regiones de tierra que abarcan varios códigos postales. En esos condados existe gente rica y gente pobre, y todos pagan impuestos. Pero cuando se trata de las escuelas, no tratan a todo el condado con igualdad, sino que los códigos postales de los ricos reciben hasta 20 veces más presupuesto anual escolar que escuelas en códigos postales de los pobres, causando que el rico disfrute de mejores libros, mejores maestros, mejores instalaciones, mejores canchas, viajes escolares, excursiones, mientras que los pobres ni siquiera tienen suficientes computadoras para dar clases. Nunca los llevan a excursiones, no existen muchos de los programas deportivos que los ricos tienen, y sus bibliotecas están vacías e inatractivas, haciendo imposible que se superen y salgan de la pobreza. Y por consecuencia, el estado de Illinois es uno de los más violentos del país donde la igualdad no existe, a pesar de que es la causante de que el Partido Demócrata siga ganando. Así que los demócratas utilizan este problema que ellos mismos crearon para hacer campañas políticas y decirle a la gente algo así: voten por nosotros para que les traigamos igualdad, pero la igualdad nunca llega. Otra estrategia que les ha funcionado bastante es el racismo, pero estoy hablando del racismo que ellos mismos crean. Por ejemplo, el Partido Demócrata siempre nos está clasificando y dividiendo por raza. Ellos hablan de los latinos, are Latinos, de los negros, Trump, and you ain't black, de los güeros,
White supremacy. Cuando la realidad es que nosotros somos simplemente seres humanos que vivimos muy bien sin siquiera pensar en esto. Nuestros hijos asisten a sus escuelas donde hay niños de todas razas y juegan, se divierten y aprenden sin siquiera pensar en el color de sus compañeritos. Pero los demócratas siempre estarán ahí para dividirnos y señalar nuestras razas. Al hacer esto, ellos se aseguran de que nosotros siempre estemos con un resentimiento en contra de las demás razas. Nos ponen a pelear con los güeros y negros usando historias que sucedieron hace 200 años que ahora no tienen nada que ver con nosotros. Pero al ellos crear un problema racial, tienen las armas suficientes para iniciar una campaña y ganar en las próximas elecciones. Y hemos caído tanto en esta mentira promovida por las noticias que hasta sentimos un odio por los negros y los güeros sin que haya motivo. Si pones atención, el 99% de las personas en Estados Unidos de cualquier raza son amables y respetuosas de lo ajeno. Obviamente, siempre habrá gente mala. Asaltantes, atracadores, policías malos, pero en cualquier país, en cualquier civilización existen las personas malas, en todas las áreas de la vida, aún en las iglesias, pero si vives en Estados Unidos tú sabes que eso es mínimo, pero no. Para los demócratas no es así. Puede haber 1,000,000 de personas amables, pero si encuentran una que es mala o racista, los noticieros se encargan de propagar esa injusticia y declararlo como racismo, diciéndole a la gente, ¿lo ven? Estados Unidos es un país racista. Otra estrategia que les ha funcionado mucho es el crimen. Actualmente, los demócratas pelean fuertemente para soltar a los criminales y usan el escudo de la compasión para decir que son seres humanos y que necesitan ayuda, y en muchos lugares, en lugar de encerrarlos en la cárcel para que no sigan haciendo daño, los mandan a clases de violín para que entretengan su mente criminal en algo bueno. ¿Pero ustedes creen que esto está funcionando? ¡Claro que no! En la gráfica que ves en pantalla, vemos que el año 2021, cuando los demócratas tomaron el poder, fue el año en el que el crimen se disparó fuertemente a niveles que no habíamos visto en 20 años. Y regresamos a los niveles cuando existían las pandillas en los años 1990. ¿Pero por qué permiten el crimen y por qué sueltan a los criminales a las calles verdaderamente? Por la misma razón. Están creando un problema social tan grande que los ayudará a tener una excusa para predicar de igualdad y humanismo que los podría ayudar a ganar las próximas elecciones. Y por si no lo sabías, esa estrategia les ha funcionado a nivel local en docenas y docenas de ciudades a través de Estados Unidos. Pero ya no se puede esconder más. Las ciudades demócratas son las más violentas y peligrosas en Estados Unidos. Aquí en pantalla estás viendo las 10 ciudades más peligrosas en Estados Unidos, de las cuales todas las 10 están gobernadas por el Partido Demócrata. En el año 2021, en cuanto los demócratas tomaron la presidencia, abrieron la frontera sur del país para que todos los que quisieran pedir asilo lo hicieran y pudieran entrar al país. Solo en el año 2022 han entrado 2 millones de personas de las que han sido identificadas y se estima que 1,000,000 más entraron sin ser detectadas. La mayoría de estas personas son gente que quiere una vida mejor para su familia, pero hay muchos de entre ellos que son criminales y vienen huyendo de sus países. Los carteles están aprovechando para pasar la mayor cantidad de droga posible. El tráfico de niños es increíble. El tráfico de drogas y el cruce de terroristas del Medio Oriente ha aumentado en gran manera. Pero esta situación está planificada. El plan es crear un caos que después ellos puedan solucionar. Pero para eso tendremos que votar por ellos. Y el caos ya empezó. Y los demócratas ya iniciaron su campaña diciendo que los Latinx, que es el nuevo nombre que nos pusieron, estamos siendo discriminados por los estadounidenses, pero que no nos preocupemos porque ellos están ahí para pelear por la justicia. Y a cualquiera que se les ocurra criticarlos, entre ellos y los noticieros, incluyendo Univision y Telemundo, les caerán encima llamándoles racistas, clasistas, discriminadores y hasta miembros terroristas como lo hizo el FBI. Ahora,
Quiero que tengas en claro que el problema migratorio no es porque los demócratas nos aman, sino que nos ven como una arma muy poderosa para ellos seguir ganando las elecciones. Y lo seguirán haciendo siempre y cuando nos dejemos. Pero en cuanto a los papeles, olvídalo. Con este problema migratorio iniciarán las campañas a favor de la igualdad y el humanismo. Obviamente, el crimen aumentará por todos los criminales que vienen huyendo de otros países. Pero no nos preocupemos, porque los demócratas estarán ahí para salvarnos del problema que ellos mismos crearon. Muchos jóvenes morirán por sobredosis de drogas que son cruzadas por la frontera sur, pero no nos preocupemos, porque los demócratas estarán ahí para salvarnos si es que los Latinx votan por ellos. Es muy probable que haya ataques terroristas en el país y lo usarán como excusa para seguir invadiendo países del Medio Oriente y seguir creando guerras que les producen millones y millones en ganancias. Y por último, solo quiero dejarte con el último ejemplo, el estado de California. Un estado que representaba el poder y gloria de los Estados Unidos está siendo desmoronado por los demócratas. Y los que sufren más son nuestros hermanos latinos que tienen que soportar sueldos bajos, precios altos, regulaciones ridículas, impuestos elevadísimos y si vives en la ciudad de Los Ángeles tienes que soportar los miles y miles de homeless que hay por todos lados y esconder de tus hijos las jeringas con droga que se encuentran tiradas en las calles. Pero al final de cuentas, vivimos todavía en un país democrático. Aunque con mucha corrupción y manipulación, pero todavía estamos a tiempo de cambiar esto. Lo único que debemos hacer es votar por los candidatos que han cumplido con hechos y votar por nuestros valores. Hechos, no palabras. Porque como decimos en México, de lengua me como un taco.